hay algunos símbolos que son símbolos arquetipos, ¿no? Universales, ¿no? Que se comparten, ¿no? Por ejemplo, el tema de los árboles de bronce, ¿no? Que en la Xiu, ¿no? En la dinastía Xiu, y que acá en la zona maya, ¿no? Tenemos la llamada ceiba, la ceiba sagrada, ¿no? Entonces son similitudes muy importantes, ¿no? Y con relaciones, digamos, mentales, ¿no? Aunque si bien no se conocieron, pero las representaciones de árboles en ambas culturas nos dan un simbolismo muy similar, ¿no? Es un poco lo que plantea Jung, en el sentido de que el hombre crea símbolos muy parecidos independientemente del tiempo y del espacio, ¿no? La otra que me parece realmente extraordinario es el tema de la tecnología que se está usando para las excavaciones arqueológicas. Por un lado, la interdisciplinaridad, es decir, donde intervienen una serie de disciplinas de diferentes ámbitos, pero también instituciones. Hasta donde tengo entendido, bueno, está la Universidad de Pekín, el Instituto de arqueológico chino, entre otros, por decir algo, y esto concluye en que muchos especialistas estén abocados en estas exploraciones. Pero a mí realmente en lo particular lo que más me llama la atención es el avance tecnológico de China en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Estas cabinas que presentan, ¿no?, de excavación realmente son innovadoras. El tema, por ejemplo, de los sistemas operativos de excavación multifuncionales, ¿no?, que hacen que una excavación realmente sea como una operación quirúrgica. Y bueno, el alto nivel de trabajo arqueológico que se desarrolla con estos elementos, ¿no? Eso es muy interesante verlo. Y bueno, yo destacaría estos dos puntos, ¿no?